Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están? Hoy casi no hace frío, pero como voy a regresar un poco tarde, decidí traer mi chamarra grande. Aunque vi el pronóstico para la próxima semana y ya está muchísimo más decente. Así es que está bien. Ahorita voy a ir a ver a un amigo y que me dijo que acaba de abrir hace no mucho tiempo un restaurante Tex-Mex o algo así. Entonces lo voy a ir a ver ahorita porque me reclamó porque ayer fui a otro lugar mexicano, pero no fui a comer, solo fui a beber algo con el primo de una amiga. Entonces luego me reclamó que por qué había ido. También tengo que hacer una llamada muy importante. Esperen, voy a comprar una tarjeta. Justo me trae mi tarjeta a ver si sirve y vamos a esperar el autobús. Ya voy a llegar. A ver si no me pierdo. Ya lo encontré, es ese que estoy. Miren. Muy mexicano. Okay, yeah, that's a good idea. Do you want something to drink? Miren, les voy a enseñar lo primero que pedimos. Bueno, yo no pedí fuera, pero estas se llaman masa fries y tienen carne de res, cerdo y pollo. Y eso es todo. Is this corn or flour? This like, one is flour. Did you want corn? No, no, it's okay. We have it. It's okay, you don't have to change it. Okay. Estos son tacos y son así suaves. Porque él pidió un taco así que, bueno, a mí no me gusta, la verdad. Pero dice que todos estos cinco tacos son para mí. This is like chicken? This one's chicken. This one is beef, pork, fish, and chorizo. Pollo, res, puerco, pescado y chorizo con una papa y un poco raro. You don't even want to say hi? Can I say hi next time? Okay. Es que dice que no quiere salir en mi video. Ya terminamos de comer. Me hubiera gustado poder comer más, pero me llené, así es que ni modo, será la próxima. Y pues la comida está muy buena, la verdad. No los voy a juzgar tan fuerte. Y ahorita ya voy de regreso porque tengo que trabajar un poco. Why are you looking at me? I only heard tango. You only heard tango? Yeah. What do you have? What do you need? Learn Spanish. I'm trying right now, but me está molestando. Ya me voy porque como él no quiere salir en mi video, se me queda viendo muy raro. Bye. Acabamos de subir en un autobús para de aquí de la estación de Jinpu, que está súper sucia la ventana, perdón. Olympic Station. A un resort. Oigan, estamos aquí en Pyeongchang, pero ¿saben qué? No siento tanto frío. Solo traigo mi sudadera. O sea, no voy a decir que hace calor, porque no hace calor, pero me estoy muriendo del frío, Miren. Ahorita ya hicimos la primera entrevista con dos de los atletas. Me cayeron muy bien. Y estamos esperando a una persona más. Y yo creo que después vamos a tener que regresar ya a Seúl, porque Katy está enferma. Porque si Katy está enferma y yo dormí 2 horas, entonces no me siento tampoco tan bien. Pues hoy es día festivo y aún así hay mucha gente en la calle.
cambiar mis lentes de contacto porque no me había gustado el color. Entonces, como me dieron dos pares, quise cambiar el segundo, pero resulta que solo lo puedes cambiar de color, no de modelo. Y ese modelo solo tiene dos colores, ese café clarito y un gris. Entonces, pues igual lo cambié, a ver cómo se ve el gris. De todas formas, no es como que muy café. Y acabo de entrar al teatro que está aquí. Ese se llama Seijon Center y estaba yo por aquí hace ratito. Y resulta que aquí es donde están pasando, donde está el musical de Cats, que no sé si se acuerdan, pero yo había dicho que quería ver ese musical hace mucho tiempo. Entonces, bueno, no hace mucho tiempo, pero cuando llegué aquí a Corea. Entonces, me encontré con que estaba aquí y entré a preguntar de los boletos y pues resulta que tienen boletos aquí. Ah, ya sé por qué hay tanta gente, porque está como el embajador de un país que me encantaría saberme todas las banderas del mundo. Noruega, tal vez. A ver, les digo. Oh, sí, Noruega, hoy se me ven con las banderas. Está aquí el embajador, no sé por qué. Pero el punto es que me metí a ver la obra de teatro porque quedaban todavía poquitos boletos. Y aparte, son los últimos 3 días en que está la obra aquí. Y estaban en descuento, entonces era ahora o nunca. Y la obra dura casi 2 horas. Pero quería darles una vuelta por aquí porque, bueno, ya les he enseñado aquí muchas veces. Acá atrás está el palacio. Se los he enseñado muchas veces, pero ahorita con lo de las olimpiadas están aquí varios puestecitos y allá adelante hay otra cosa como de las olimpiadas y se los quería enseñar, pero mi teléfono se acaba de morir. Entonces vamos aquí adelante para enseñarles mientras otra cosa y ya después les enseño esto. Vale. Ay, no debería de estar caminando por aquí. Con razón hay tantos hombres tan apuestos aquí, porque están todos los de Noruega. Aquí está la tienda oficial de los Juegos Olímpicos, que pues ahora que fui a Pyeongchang había una tienda y la verdad es que yo me quería comprar algo. Mi amiga se compró ese que está ahí arriba blanco. Ese. Es una cobija con gorrito. Y les voy a enseñar cuál quería comprar yo. Yo quería comprar uno de estos porque están hermosos. Pero no veo para qué. Y la verdad es que gastar más de $100 por un muñequito no va mucho conmigo. Pero bueno, para que sepan, si alguien quiere comprar algo, solo aceptan pagos con Visa. Porque pues como Visa es el patrocinador, solo se puede pagar con Visa. Y vamos a ver aquí qué más hay. Les van a dar papeles con información y ya se acabó lo padre. Bueno, vamos a regresar allá. Está súper bonito el día. Y hace frío, pero no está súper loco. Entonces, miren, hoy solo traje mi sudaderita delgadita y mi chamarra y traigo el vestido negro. Entonces, me gusta salir más ligera de ropa. Como que ya me estaba yo cansando de salir con esa chamarra verde todo el tiempo y sentirme así con chamarra. Pero miren, está bien bonito allá. Aquí están viendo un video. Visita Gran Bretaña. Ay, está bonito. Y aquí las pobres modelos pues mueren del frío, obvio. Me encanta, tienen ahí el cielo real, Tienen ahí pues pescados, cangrejos y otro pescado gigante ahí. Y pues ya, como ya llegaron a tomar la foto oficial, pues les quitaron las chamarras, pobres. Sí,
sigo sin entender bien qué es lo que está pasando. Pues eso era lo que estaba pasando, al parecer. Pues vienen obviamente a promocionar los Juegos Olímpicos y creo que había como unos estudiantes de... Pues supongo que de Noruega o algo así, que estudian la carrera aquí y por eso estaban ahí esperando para que les tomaran fotos. Ya empezó a hacer más frío, así es que creo que voy a buscar qué comer y me voy a ir porque todavía tengo que trabajar en los subtítulos del video de las Olimpiadas. Miren, ya se me está cayendo todo el color. Tendría que pintarme, pero he olvidado... Ay, perdón. He olvidado comprarme guantes. A ver si ahorita me acuerdo y paso a una farmacia por unos guantes o a Daiso y por unos parches para los dolores, porque traigo un dolor así en los hombros horribles. Les voy a enseñar aquí. Miren, vamos. Porque es como una caja gigante, miren. Y hay cosas de los Juegos Olímpicos, no sé qué hay, no he entrado, pero pues vamos a ver. Porque luego me preguntaban mucho que cómo se viven las Olimpiadas y esto y el otro. ¿Vieron cómo aquí corre la amabilidad? Y pues es esto que es muy blanco. Bien. Claro que hay una pantalla gigante. Me encanta porque ver extranjeros y dicen, vamos a tomarnos fotos. Miren, ahí está el aparato este y es un gimnasio. Y bueno, pues... Y ellos, ¿nos podemos tomar fotos con ustedes? Me encanta. Porque solo llega y les pega así en el hombro. Y pues ya hay iPads. Eso es todo lo que hay. Pueden hacer como simulaciones de algunos juegos aquí. Entonces está padre. Esta es mi hora favorita del día, yo creo. Cuando está como el atardecer y entre día y noche, me encanta. Pues nada, vamos a... Yo creo que me voy a cruzar para comer algo. ¡Corran! ¡Corran! Miren, aquí hay una exhibición del estudio Gilby para todos los que son fans. Promoción 2 más 1. Está muy vacía la ciudad. Me gusta cuando son días festivos. Ahora solo hay que encontrar dónde comer. Uy, además mañana me cambio de hostal, del guest house donde estoy, con el cuarto chiquitito, a otro lugar donde no viviré en un capullo. Y este es un cuarto compartido, somos cuatro personas. Pero eso quiere decir que tengo hoy que llegar y empacar todo mi chistecito. Aparte de los subtítulos, es que ¿saben qué? Ay, no es que no me guste hacer subtítulos, o sea, lo que no me gusta es como que alinearnos, ¿no? Alinearnos con el tiempo en el que vamos diciendo las cosas. Porque aparte, pues, luego hablamos mucho, muy rápido y así. Pero bueno. Quiero terminar eso el día de hoy. Entonces, si puedo, me compro mis cosas para mis guantes para pintarme el cabello y en lo que dejo que actúe el tinte, pues ya. Solo me quería poner en la parte de aquí, pero creo que sí, ya todo está muy desgastado. ¿Sí aguantará? Bueno, pues a ver. A ver qué pasa. Thank you.
aquí uno puede llevar su fayuca. Llévele, llévele. Miren.